Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, querida audiencia de la FM 90.7. Acá estamos en la TV pública de Marcos Paz, arrancando un programita más. Así es. De Generando Conciencia. Hoy estamos acá, bueno, el que te habla Maxi Toledo, con mi compañero nuevo acá, firme. ¿Te querés presentar? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Lucas Argañarás y bueno, es un placer tenerlo como compañero de ahora en más a Maxi. Bien. Así que nada, es un placer enorme. Más que nada es también contar esto de que además de que todo surgió, de dónde estamos nosotros, a tener esta amistad que tenemos y de ahora en más encarar proyectos nuevos y hacer cosas nuevas, ¿no? No, la verdad que es un placer. Bueno, de tenerte acá, de ser mi compañero en este programa, ¿no? De Generando Conciencia. Así es. Que bueno, que es recontra importante, no solamente para nosotros, sino para toda la gente que está del otro lado. Siempre los días miércoles haciéndonos el aguante, ¿no? Sí. Esperando ahí con expectativas, a ver qué es lo que traemos nuevo o qué es lo que tenemos para compartir. Siempre traemos diferentes temas, ¿no? Así es. Y hoy tenemos un tema. Hoy tenemos un tema que, bueno, que gracias a Dios tenemos compañeros también que, ¿no? Que fueron, se recuperaron en la casa convivencial de Marcos Paz y hemos tenido el placer de compartir con ellos también una etapa de crecimiento y una etapa de que llegó el día de su fogón y ellos se fueron de alta. Nosotros compartimos parte del proceso también con ellos y este domingo nos fueron a visitar, ¿no? Bueno, porque también es algo de lo que nosotros tratamos de compartir, ¿no? De cuando uno empieza esta nueva vida sin consumo, lo ideal es poder hacer nuevos vínculos. Claro. ¿No? Y tener esa red de contención con estos nuevos vínculos, ¿no? Con estas personas que hoy en día están llevando otro estilo de vida, ¿no? Así. Y bueno, y recurrir a los lugares donde te hacen bien, donde uno principalmente se encontró con uno mismo, descargó un montón de cosas que venía arrastrando durante un montón de años y hoy en día puede estar llevando una vida diferente. Y bueno, este domingo tuvimos la visita de los chicos que nos vinieron a visitar a la casa convivencial y bueno, tenemos un videito ahí para pasar, ¿no? De cómo nosotros lo vivimos los domingos ahí en la quinta. Claro, es un domingo diferente, un domingo que de ahora en más ahí estamos mirando. Bueno, ahí estamos mostrando, ¿no, Facu? Lo que es la mesa de los domingos. Sí, mesaza. Mesaza. Nada, se ve la calidad y el compañerismo que hay, la unión que hay entre todos. Ahí están los cordis. Ahí están los coordinadores, ahí están los chicos que se fueron de alta y que nos fueron a visitar. Un hermoso día pasamos este domingo. Sí. Y ahí también se puede apreciar también lo que es la casa, que está hermosísima, el lugar, el espacio. Es un lugar hermoso para poder que uno se dé la oportunidad y puede cambiar de vida, ¿no? Claro, es así. Donde uno se encuentra con uno mismo, donde encuentra compañeros, donde hay un montón de similitudes, ¿no? Con la historia del otro y donde uno puede ahí entablar esa conversación, esa charla, ese ida y vuelta, ¿no? Y a medida que uno va compartiendo, va hablando, va contando cosas de su vida y bueno, de esa manera uno va sanando. También tenemos la presencia ahí de uno de los referentes del barrial que está en Aldo Bonzi. Sí. Ah, lo tenemos a Maurito, a claro. Mauro Benavides, que bueno, Mauro, que él estuvo pasando acá por el programa, que durante un gran tiempo fue el conductor también. Claro. Así que ya aprovechamos para mandarle saludos a Mauro. Así es. Y nada, y demostrar también que esto, antes nosotros ponerle un domingo era estar en la casa de un amigo asado y siempre había un consumo o siempre había algo que nosotros no tenía que nos hacía pensar, que nos hacía sentir mejor para pertenecer o para pensar que nos faltaba algo, ¿no? Para entre comillas, estar bien, ¿viste? No, muchas veces también no llegábamos hasta el domingo, porque la verdad. Claro, es verdad. Pero, nada, hoy en día darte cuenta de pero que si llegábamos era como para claro. Hoy en día, o si no llegábamos los domingos y llegábamos, era tomar sin fuerzas. Sevená todo el tiempo, o agua, porque no dábamos más de nosotros, ¿viste? Pero hoy en día, compartir un domingo del preparativo y no tener un consumo no te hace sentir menos, no te hace sentir
no perteneces a un grupo o algo, sino que sos una persona normal que puede disfrutar la vida de otra manera y no está mal, es al contrario. Nosotros tenemos que también contar que en la problemática que tenemos nos hizo perder muchas cosas. A raíz de eso, nuestra familia sufrió, nuestros seres queridos sufrieron y nosotros, que lo primero somos nosotros, que hemos sufrido mucho también. Y hoy darnos cuenta de que se puede disfrutar una vida sin consumo y una vida sana es lo más lindo que hay. Tenés la vista de otra manera, ves la vida de otra manera y es algo hermoso. No, está re bueno porque, bueno, los fines de semana, que son los días de visita a la quinta, ya el clima es diferente, ¿no? Es diferente. Ya te levantás con otra actitud porque, bueno, sabes que va a venir tu familia o aquellas personas que vos apreciás mucho. Y, bueno, también estar atento a los chicos que por ahí no tienen visita. Claro. También eso hay que tener en cuenta, ¿no? De que no solamente uno está en proceso, sino ver el que tiene al lado y también... tiene sentimientos, ¿no? Y poder acompañar también a ese compañero que por ahí no tiene visitas es algo bueno, es algo diferente porque antes nosotros principalmente no estábamos atentos a nosotros, claro. Y hoy en día estamos no solamente atentos a nosotros sino también a otros compañeros, ¿sí? ¿No? Y la organización que nosotros tenemos de reunirnos, ¿no? Bueno, uno se encarga de la cocina, otros se encargan de limpiar los parques, claro. Otros se encargan de recibir la visita, preparar el agua caliente para que la visita puedan tomar mate. Claro. Es algo lindo, ¿no? Claro, tiene su preparativo, la visita de la casa convivencial tiene su preparativo y se arranca la mañana temprano limpiando los parques, limpiando toda la casa, de punta a punta, que quede en papel en blanco y nada, es hermoso. Después tenemos, cuando llegan las visitas, compañeros se encargan de tener lo que estaba diciendo, la olla explotada para los mates. Claro. Hay también, tenemos los chicos de panadería. Claro, están los chicos que, bueno, el otro día estuvieron viniendo acá una partecita con la profe Moni, que ya aprovechamos para mandarle saludos. Así es. Que también ellos se encargan de hacer todo lo que es dulce, ¿no? Pastafloras, todas esas cositas dulces, ¿no? Para poder... presentárselo a la familia y, bueno, si están la oportunidad de comprarlo también, y de esa manera pueden ellos abastecerse sus propias necesidades, ¿no? Claro. Para poder llevar adelante el taller de panadería. Claro, porque no hay que contar esta parte, que no es que los chicos con esa plata se vende y se quedan la plata ellos o compran no, eso se hace para volver a comprar nuevamente para que más chicos que están ingresando puedan tener ese taller, claro. Y puedan seguir participando. Y gracias a ese ingreso que se entra, se vuelve a comprar materiales como para volver a... Bueno, y también los días en la semana, a veces hacen cosas diferentes, ¿no? En las meriendas. Claro. Bueno, hacen pastaflora, hacen rosquitas, claro. Tortas fritas, qué rico. Después no, también... Es un placer lindo porque también para el día de mañana es una entrada laboral. Claro. Es algo bueno. Así que bueno, Maxi. Después también tenemos algo muy importante que quería decir, que tenemos el taller de herrería, que el taller de herrería tiene una salida laboral y nada, que quería comentar esto porque yo también estoy en el taller de herrería y ya de paso lo puedo comentar, ¿no? Pero por favor. Bueno, lo tenemos hoy en día al Ángel Russo, que es el profesor de herrería. Nosotros también estamos haciendo adornos, macetas y muchas ideas que se nos ocurren y todo eso lo hacemos con materiales reciclables, ¿viste? Y nada, y por ejemplo hacemos macetero y todas esas cosas, y esas cosas también no es que se venden y la plata se queda ahí o la plata se gasta en otra cosa, sino que se vuelve para los materiales. Claro, se vuelve a comprar materiales, se vuelven a hacer cosas más lindas, ¿viste? Se vuelve a siempre incentivar y siempre dejando algo para que más compañeros que ingresan y se suman a los talleres puedan tener materiales para seguir continuando, ¿viste? Así que es re importante, le mandamos un gran saludo también a Ángel Russo, que nada, muchas veces, ¿cómo te puedo explicar? La vocación que tiene él hacia nosotros es muy linda y hay que siempre remarcarlo y agradecerle que lo hace de corazón
y que hoy en día eso, el día de mañana los chicos van a tener una salida laboral, porque hoy en día tenemos una máquina que no tan solo es una máquina de soldar, también tenemos una MIG, que es con alambre, tenemos moladoras, tenemos de todo tipo de lo que se necesita para una herrería, lo tenemos todo. Bueno. Y todo se fue gracias a él que se propuso y también a los compañeros que vinieron, como hoy en día estoy yo, ¿viste? Que participan del taller. Bueno, es importante, Lucas, reconocer a las personas, ¿no?, cuando nos dan esa mano. Es hermoso. Y nada, para nosotros es recontra importante porque nos ayuda, nos capacita y bueno, también se crean momentos lindos, ¿no?, más allá de todo. Sí. Y bueno, también es como vos decís, ¿no?, para generar recursos para los pibes que van llegando se puedan sumar al taller, porque si no hay recursos... Claro. Bueno, ¿tenemos un numerito de teléfono ahí? Sí, Lucas. Vamos a pasar el número, a ver, ya te lo digo. ¿Querés pasar el tuyo? Bueno. Ya tengo varios mensajes. Ahí está en pantalla, al 11 24 96 26 73. Nos puedes mandar un mensajito para cualquier consulta. Si no, también tenemos el 11 24 96 26 73. Ahí está. Lo repetimos de nuevo. Perdón. Bueno, ahí nos puedes escribir. Bueno, podemos mandar saludos, sí. Pero por favor. Por supuesto, vamos a mandar a... Bueno, nos está escuchando Fabio, que Fabio es mi papá. Bueno, seguramente que están con mis hermanas, con Rosalía. Saludos a Rosalía. Con Guadalupe, que hoy sí me acordé. Y a... María. Y tenemos la Peque. Bueno, está Rosalía y está... Ahí... Kaya. Ah, Kaya. Saludos a Kaya. También vamos a mandar... No se me enoja. Vamos a mandar un saludo a Alexis, que también está ahí. ¿Al Cordy? Al Cordy. Saludos al Cordy. Y bueno, después está Cristian y está Nahuel también, Nahuel Benítez. Wow, Nahuel, saludos Nahuel, genio. Bueno, después nos están viendo también desde el Chaco. Mirá, epa, fuimos para las provincias, ¿eh? Sí, ya no. Bueno, ya que estamos con los saludos, aprovecho para mandarle saludos a Florencia. Uh-huh. Y bueno, bueno, también hoy es el día de la suegra. Ah. Hoy es el día de la suegra, así que todavía ella no sabe que es mi suegra. Ah, bueno. Bueno, le voy a mandar un saludo a Marta. Bueno. Marta, un saludo enorme. Hoy bueno. Es tu día. Bueno, y para todas las suegras que obviamente... Y para todas las suegras. Claro. Bueno, Facu, después hay algo muy importante que quería contar, era esto, ¿viste? Que era el tema de algo muy importante que se generó hace poco, que es la casa de ingreso. Bien. Que es algo muy importante, porque... El otro día también veníamos hablando de esto, que mucha gente no sabe lo que es la Casa de Viento de Marcos Paz y cómo se maneja, y mucho está muy estipulada la palabra esta granja, la palabra de... Sí, un centro de rehabilitación. Centro de rehabilitación, que lo tiene como visto en malo, o lo tiene visto como que hay gente que llega ahí, que los tiene medicados, es la primera. O que están por un beneficio, sí, sí. O la tercera es que te hacen cavar pozo todo el día, o que tenés que mantener animales. O todo eso, ¿viste? Claro. Y hoy en día no es así, ¿viste? Y ni tampoco fue, pero hoy en día tenemos una casa de ingreso que ingresan los chicos que tienen problemas con la adicción y que la problemática esta nos hizo hacer muchas cosas que nos hace llegar a tocar fondo, y una vez que tocamos fondo pedimos ayuda y ahí empieza la verdadera recuperación. La casa de ingreso de Marcos Paz... lo que hace... Bueno, la casa surgió en el tiempo de la pandemia. Así es. En el tiempo de la pandemia, bueno, se tuvo que pensar algo diferente porque no había manera de poder ayudar a los pibes que estaban afuera, que eran un montón, que seguían en consumo. Y como estaba la pandemia, o sea, no podían recibir chicos. Entonces, con el grupo de trabajo, se pensó en esta casa, ¿no? Para poder seguir recibiendo a los chicos, ¿no? Que fue algo, una tarea bastante complicada, pero bueno, se llevó a cabo. Y bueno, hoy en día ya no es la casa de aislamiento, porque era la casa de aislamiento, claro. Donde estaban un tiempo, donde no tenían los síntomas, bueno, pasaban a la casa grande y continuaban con su proceso. Claro. Porque por ahí a veces había complicaciones, tenía que derivar al hospital y todas esas cosas. Y si no pasaba nada, bueno, pasaba a la casa grande. Y bueno, hoy en día... La casa de aislamiento pasó, como funcionó de buena manera, ¿no? Para que en esos días se le vaya guiando al chico de cómo es el manejo de la casa y todo. Hoy en día es la casa de adaptación.
Claro. Donde los chicos están 15 días y ahí donde se van adaptando. Hay algo muy importante también que quiero decir, es que cuando uno pide ayuda, y en ese momento que pidió ayuda uno que está en consumo, es muy difícil que si no hay un lugar en una casa, que vuelva de vuelta a pedir ayuda. Obvio, obvio. Entonces, esta idea que fue genial, lo que hace es tenerlo ahí hasta que por ahí se puede derivar a otros lugares que tiene también vientos de libertad, tanto como la casa de Rodríguez, la casa de Tigre. Lo que hace es contenerlo a esta persona, brindarle la ayuda necesaria hasta que se le pueda, o pasa a nuestra casa adelante, o se lo puede derivar a otros lugares si no hay el Marcos Paz, si no está, no hay un lugar ahí, se lo manda para otro lado, pero ya se lo contiene. Claro. Que es algo muy importante, ¿viste? No, no. Y aparte, esto que vos decías, ¿viste? De que se vuelva a dar la oportunidad, porque hoy en día las casas están colapsadas. Hay muy poco espacio porque la demanda es muy grande y, bueno, muchas veces se le tiene que decir que no. Sí. ¿No? Pero ahí es donde les pedimos que tengan paciencia, claro, y que sigan insistiendo, ¿no? Que sigan luchando por ese cambio, y de sí, que se puede, se puede. Yo, en mi caso, tuve que ser paciente y, bueno, esperar hasta que me confirmen y poder llegar. Ya hoy en día tengo 6 meses. Bien. Y la verdad que el cambio se ve en uno, se siente, se vive. Claro. Muy bueno. Bueno, así que, bueno, y después, una vez que pasan los chicos para adelante, bueno, tenemos talleres. Que no es que, bueno, y esta parte que quería seguir desenvolviendo es esta parte que dice que tenemos talleres de masculinidad, tenemos talleres de huerta, psicología social, masculinidad. Y tenemos el espacio de escucha, que es recontra importante. Así es. Tenemos ahí terapia con las psicólogas. Tenemos psicólogas también. Si es necesario para algún compañero nuestro, si tiene alguna patología o algo de eso, también hay psiquiatras que se lo atiende. O sea, la rama de la casa es muy grande. Hay mucha gente trabajando y acompañándonos y nada, y es lindo, ¿viste? Y acá lo tenemos a él. Está el Gordi ahí afuera. Ahí está el Gordi. Así que, y bueno, tenemos un acompañamiento tremendo. Así es. Y la ayuda que nos brindan es recontra importante, ¿no? Para nosotros, porque hoy en día podemos estar haciendo un proceso de cambio y con todas las herramientas. Sí. ¿No? Y con toda la tranquilidad de que tenemos toda la ayuda necesaria. Así es. Y nada, esto de levantarte a la mañana y, porque hoy uno muchas veces extraña a la familia, extraña a los hijos, extraña a la familia, sí, extraña. Y hoy en día tenemos compañeros que están al lado tuyo continuamente y podés compartir y comentarle lo que te pasa y que es normal y que te brindan muchas herramientas y ayuda, y de ahí es solamente transitar y poner la herramienta en práctica y se vuelve llevadero y se vuelve. Y cuando vos empezás a sentir que realmente vos estás haciendo un cambio por vos mismo, que vos estás haciendo un cambio para tu vida y lo querés y lo anhelás de corazón, se vuelve mucho más llevadero. Y no, y aparte, a medida que va pasando el tiempo, uno va creando vínculos. Sí, sí. ¿No? Ahí adentro va generando afinidades con compañeros y vos sabés que salís a algún lado a hacer un trámite o al hospital, que claro, también el espacio nos garantiza esa ayuda de la salud, ¿no? Que durante un montón de tiempo muchos no nos hicimos cargo, ¿no? O no nos preocupamos por nosotros porque teníamos el tiempo ocupado en otra cosa. Eso también es importante mencionarlo, ¿no? Y que también el acompañamiento hacia la salud también está, que es recontra importante. Y cuando llegás y te encontrás que hay un montón de compañeros que te preguntan cómo estás, cómo te fue, cómo te sentiste y cómo estás, ¿entendés? Ese interés es algo lindo, ¿viste? Porque uno llega al espacio solo. Claro. Sin esperanza, con un montón de dolores, de angustia, fracasado, tal vez ya perdiendo a su familia, y bueno, de a poco va recuperando. Esos vínculos que son los primeros que uno destruye, porque la adicción te lleva a eso. Primero a autodestruirte y después todo lo que tener alrededor se va rompiendo todo. Llegás al punto de que se destruye todo, ¿viste?
Y cuesta un montón volver a recuperar esas cosas. Se cuesta un montón. Y hay veces que por ahí capaz que no vamos a recuperar del todo. Pero sin embargo uno se esfuerza día a día para ser mejor persona y para transitar todo lo que tenga que transitar. Y por pase lo que pase, no volver a elegir el consumo, ¿viste? Y no, obvio. Ya no es una opción. Ya no es una elección. Así que bueno. Y bueno, uno se enamora, ¿no? De esta vida y de lo bien que está. Y bueno, claro, cuando vienen pensamientos que vos sabés que no van ya para vos, ya automáticamente lo pones en palabras, lo hablas y eso se va. Porque son pensamientos. Claro. Nomás. Así que bueno, Foco, querés seguir hablando, voy a ver si tengo mensaje. Bueno, dale. Bueno, estamos en la FM 90.7, la TV pública de Marcos Paz. Ahí estamos el numerito de teléfono en pantalla para que nos puedas dejar tu mensajito. ¿Tenemos mensajes? Sí, voy a mandar, a ver, acá está. Voy a mandar un saludo especial para Gianluca, para Estela Maris, para mi mamá Clara, para Marta. Más que nada para Luna y para Gian, que me están viendo. Y nada, es un... Bien, ahí tenemos el numerito en pantalla, Lucas. No te emociones, ¿eh? No. Al 11 24 96 26 73. Ahí nos poder estar escribiendo. Y bueno, ya también aprovechamos para mandarle saludos a Cintia y a todos los chicos que están en la quinta, ¿eh? Así es. La verdad que no es fácil estar apartado de la familia, de los seres queridos, pero bueno, es necesario y a medida que va pasando el tiempo se pueden ver los frutos, ¿no? Porque, sí. Porque bueno, vienen las salidas, uno pasa día en su casa, con su familia. Vamos a comentar eso, ¿querés? Dale. En la etapa de los procesos empieza de apenas ingresas, pasás primero a la casa de ingreso, después se te pasa a la casa grande, que sería donde estamos nosotros. Mirá, Lucas, ya estamos con el tiempo de una tanda. Ah, bueno, dale. ¿Te parece que vamos una tanda? Entonces la dejamos en suspenso. ¡Esa! No te vayas. Vamos a un bloque y después seguimos con más Generando Conciencia. Van al mar las ilusiones de verdad. Respirar, sentir impulso y volar. Hipnotizado con tu voz, la tarde despierta otra canción, respirando el polvo del amor, el tiempo es silencio. Vos en mí, yo en vos, no nos iluminamos. Con cada estrella junto al sol, yo y tu voz, frenesí, primavera, sos feliz junto a mí, sos mi luz y mi estrella. Se corrió el calor, se la llevó. Me.
answers must be in the attempt to live. My actions revealing a part of me. Changing is the only way to remain. Now we are all looking for freedom. We are all searching for love. The realm of logic on feeling. Bueno, seguimos con el segundo bloque. Así es. Del programa de Generando Conciencia. Bueno, recién veníamos compartiendo de cómo son los procesos en la casa, ¿no? Los así tiempos. Es, así es. Bueno, estábamos comentando comentar? Que se ingresa a la casa de ingreso, se está un tiempo ahí. Sí, aproximadamente 15 días. 15 días, más que eso, ¿no? Y bueno, de ahí se pasa a la casa grande donde estamos nosotros. De ahí, una vez que se pasa a la casa grande, ya ahí empezamos a tener talleres, todo. De ahí hasta el proceso de 3 meses que te dan la primera salida. La primera salida son, si uno vive lejos o algo, son de 2 días. Y claro, que podría ser la salida de reinculación. Claro, o la salida de padres. O la salida de padres. Claro, así es. Y bueno, una vez que se sale así, de ahí hasta los 6 meses, o por ahí antes, porque hay compañeros que se lo dieron mucho antes, pero más que nada es porque uno viene trabajando con uno viene trabajando, haciendo caso, no faltando a las reuniones, y siendo estar predispuesto al tratamiento, eso los referentes y coordinadores lo ven. Claro, porque más allá de que el trabajo o la ayuda es colectiva, el proceso es individual. Claro, ¿no? Sí. Cada uno va evolucionando de diferentes maneras. Uno tarda un poquito más, otro va más rápido. Es por eso de que muchas veces los tiempos son diferentes, ¿no? Claro. De las salidas. Así es. Y depende, bueno, de cómo va el compañero, ¿no?, en el proceso. Claro. Hay compañeros que hace poco le dieron una salida con 5 meses, cumpliendo casi 5 meses, una salida de 6, y bueno, la salida de 6 ya son de 4 días. Claro, bueno, en esa salida a mí me lo dieron a los 5 meses. Mismo, ¿no? Y bueno, pero ahí hablando, porque bueno, en la vida de uno hay momentos importantes, ¿no? Claro. Bueno, en mi caso personal, bueno, esta salida de los 6 meses yo lo voy a usar el mes que viene, o sea, a fin de mes, ahora que ya va pasando casi un mes, porque bueno, tengo un casamiento de mi hermano. Claro, hay que decir esto, que cuando hay acontecimientos importantes en la familia, en el entorno, se trata de ayudar y de dar una mano en eso, en el sentido de que te esforzaste tanto. Claro. Ellos ven tus cambios, tus logros y tus objetivos y tus metas, entonces vamos a dar. Sí, la oportunidad se la va ganando uno, ¿no? Claro. Y bueno, así que voy a tener la oportunidad de estar ahí en un evento tan importante, con una persona tan importante en mi vida, que es mi hermano más grande. Mira qué lindo. Así que nada, va a ser un casamiento de gala. Bien. Un lugar muy lindo, así que feliz, ¿no? Porque llegue ese día y bueno, poder estar con la familia, que bueno, que hace un montón de tiempo no comparto. Por el estilo de vida que llevaba, Luca, no es que sí. Porque no contaban conmigo o no me invitaban, en las condiciones que yo estaba, no por fuera, ¿no?, sino por dentro, angustiado,
sin ganas de estar con gente, me aislaba, porque eso es lo que te hace el consumo, ¿no? Te va alejando, claro, te va apartando y bueno, muchas veces uno elige estar solo. Y teniendo una familia tan grande como la mía, de 10 hermanos, de tener un montón de sobrinos, elegí aislarme, ¿no? Porque me encontraba mal. Sentía que no me sentía, ¿no?, como para acercarme a mi familia. No es porque no me querían, si bien compartíamos cosas, pero no me sentía completo conmigo mismo, ¿no? Porque había vacíos dentro de mi corazón, había angustia, y por eso es necesario poder hacer este proceso, ¿no? Y hoy en día que te encontrás de esta manera, y hoy en día poder ir de esta manera como estás hoy, a tu familia, yo creo, una a vos mismo y otra a tu familia, que es otra cosa. No, obvio. Obvio porque, bueno, están tranquilos, están en paz, me ven de otra manera. Y nada, podemos vivir y compartir este momento de otra manera, ¿no? Si bien, como recién compartíamos cosas con la familia, pero bueno, yo lo compartía con ese consumo, ¿no? Claro. Que muchas veces creemos que es necesario para nosotros y que hoy en día que estamos conscientes, sabemos que no es necesario, ¿no? Como comentamos al principio del programa, ¿no? De estos domingos que nosotros vivimos de otra manera, de la visita que tuvimos de los chicos, ¿no? De cómo disfrutamos, de cómo encaramos el día, de lo que es más importante para nosotros hoy, que no elegimos ya ese camino, sino que lo que más importante es poder estar bien, poder dar una mano a aquella persona que lo necesita, poder brindarle un oído a un compañero que por ahí está pasando un momento difícil y poder estar ahí, así es, ¿no? Generar esa confianza en el otro, que pueda brindarte su historia, ¿no? Que vos puedas estar ahí para lo que necesite, ¿no? Un oído, un abrazo, una ayuda, un punto de vista, un consejo de corazón. Es más importante, ¿no?, que otras cosas, que nosotros las teníamos en primer lugar y bueno, nos equivocamos. Y hoy en día tenemos la mente despierta, la conciencia ahí. O sea, podemos ver con claridad y sabemos que hoy en día, a través de un mate, a través de una charla, o de como vos, viste, que tocás, que haces música, que cantás, se generan momentos hermosos, ¿no?, que tienen más valor que otras cosas, ¿no?, que en su tiempo le damos más valor. Por ejemplo, el domingo que vino tu viejo, tu familia, sí, compartíamos, ¿no? Ya le mandamos saludos, un genio tu viejo, a Fabio, bueno, a las peques y a la señora. María. No se pierden ni una visita, nada, es algo que están uno ahí va logrando, sí. Y eso, pasamos un momento hermoso, sí, tocando la guitarra, tomando unos mates, peleando con los chicos, y yo qué sé, vale mucho esos momentos. Así que bueno, esta salida de seis que vas a... el viento te da la oportunidad de esta, ¿viste?, de darte el voto este de confianza, para que vayas a disfrutar con tu familia y todo, pero esta, bueno, es la salida de 6 meses, ¿no? Claro. Después tenemos de 6 a... En sí, realidad... 8 meses y medio. 8 meses, 9, ya te dan una reinserción, que es la reinserción para qué es. Una semana en tu casa, una semana en la quinta, una semana en tu casa, una semana en la quinta. Hasta que ya te dan el alta de rehabilitación. Claro. Ese ya sería ya llegar al objetivo y a la meta, que es lo que soñamos, creo que lo comparto, que es llegar al fogón y llegar a esa reinserción o a ese fogón que tanto anhelamos, que nada más que nada es para quemar la etapa vieja y encender una nueva, ¿viste? Claro, porque el proceso va teniendo diferentes etapas, ¿no? Claro. Por eso está la salida de revinculación, la de padres, que bueno, son 2 días, depende de dónde vivas. Es como para estar ahí un momento con tu hijo, o con tu compañera, o con la familia, y para ver, ¿no?, de cómo se siente uno en esa salida. Después tener la salida de 6, que son más días, como para tener un pantallazo más, ¿no?, en el ambiente que estás y cómo te ves vos. Claro. ¿No? Y bueno, donde uno puede ver de qué cosas tiene que ir ajustando, de qué cosas tiene que ir modificando en su persona, como para ir ya
encarando con más fuerza la última etapa, ¿no? De inserción. Veo los mensajes, Lucas. Sí, voy a mandar un mensaje a Luna Abril, que es mi nena. Bien. Que nada, me pone que... Ahí lo estoy viendo, qué orgullosa estoy vos, me pone. ¿Viste? Bueno. Es algo muy lindo. Saludito para Luna. Voy a tratar de no emocionarme, pero bueno, hay veces que uno cuando habla de los hijos se emociona. Y más que nada, cuando uno le toca ser padre, y yo fui padre de chico, ya a los 18. ¿A qué edad? A los 18 años yo ya fui papá, de una hermosa bebé que se llama Luna, y que nada, que es mi vida. Lamentablemente tuve la mala suerte de hacer cosas que por ahí no tenía que hacer, que la vida también me fue llevando a ese camino, tanto como para pertenecer o como para... No sentirte menos. No sentirme menos, por ahí, y eso te va envolviendo de a poco y ya vas perdiendo estos vínculos con tus hijos, con tu familia, y cada vez te va atrapando más y cada vez vas cayendo más profundo. Y llega un momento que cuando cavás tan fondo, tan abajo, te encontrás que no podés salir, que te hiciste un pozo muy, muy grande, muy abajo, muy hondo, y cuando mirás arriba decís, ¿y ahora cómo salgo? Y hoy en día estar parado acá y estar de esta manera, estar viendo la vida de otra manera, viendo la vida que todavía... Tengo millones de oportunidades para ser feliz, tengo millones de cosas y proyectos también en mi vida y los tengo a ellos también, ¿viste? Que son mi motor y que me ayudan a ser feliz y a estar bien yo. Bueno. Es un motor y un empujón que me dan ellos, que bueno, Gian y Luna, que nada. A los 18 años fui papá, conocí el consumo después más adelante y después mi vida se empezó a desviar. Pero hoy en día estoy acá. La vida da muchas vueltas y si uno se propone estar bien y uno se propone pero con el corazón y lo anhela de corazón, que quiere cambiar y que quiere ser una mejor persona y que no quiere faltarle más a la familia, lo logra. Obvio. Lo logra porque tenemos el caso de los compañeros que nos fueron a visitar el otro día. Tenemos el caso del referente de la casa que tiene más de 12 años sin consumir. Que vos decís, se puede. Se puede, nada más que está en uno. Antes muchas veces yo he intentado dejar el consumo, he dejado muchas veces, he tratado y no he podido, pero porque realmente no estaba anhelándolo con el corazón, viste, de estar bien. Hoy en día yo siento que lo anhelo de corazón estar bien y que anhelo con el alma poder no borrar más la sonrisa de mis hijos. Bueno, Lucas. Es lo más lindo. Qué decirte, ¿no? Felicitarte, primeramente por la oportunidad, ¿no? Y que me imagino que no te imaginabas estar acá, en este programa, ¿no? Y compartiendo sobre estas cosas hacia tus hijos que están del otro lado ahí mirándote. Uh-huh. Así que es algo que vos te ganaste. Nadie te lo regaló. Así que nada. A cuidar las oportunidades, sí. y darle para adelante, ¿no? Este es un principio de un montón de cosas que hay para tu vida. Sí. Así que dale para adelante. Y después, esto que vos compartías, ¿no? De darse la oportunidad de corazón, ¿viste? Dejar el 100%. Porque acá no es un 50, no es un 70, es el 100, ¿no? Y bueno, muchas veces uno no viene con el 100. No. Uno no viene convencido de decir, loco, pará. Esta vida es la que elijo, sin un trago, sin esto, sin el otro. Claro. Y a medida que uno va atravesando el tiempo y tu cabeza empieza a pensar de otra manera, a ver la realidad de que uno tiene y saber de que ya uno no se puede permitir cosas, ¿no? Claro. Y de que hay que tomar decisiones, ¿no? A medida del tiempo hay que tomar decisiones. Sí. Que cuestan, no son fáciles. Es que si uno realmente quiere cambiar la vida que tenía atrás, o pequeño, yo por ejemplo, algo muy común que hay en todos los jóvenes, pues yo todavía me considero un joven, es ir a comer algo y tomar algo. Claro. Que es algo muy... Y el otro, no hace mucho, creo que fue un mes atrás, me cayó la ficha de que yo ya no voy a poder hacer más eso.
yo no voy a poder sentarme a comer en algún lugar y tener un consumo. Y me puse a analizar por qué pensaba eso, ¿viste? ¿Por qué después de todas las cosas que pasé, otra vez volví a ese pensamiento en mi cabeza, ¿viste? Entonces lo que pude profundizar y ver es que realmente todavía no estaba rendido en ese sentido con el tema del alcohol. Claro, como que la decisión todavía no la había tomado bien completamente. No estaba. Y hoy en día yo no necesito nada, ¿viste? Como para que... para estar ni más arriba ni más abajo, para no. Hoy en día conmigo yo estoy bien y yo al estar bien yo no necesito nada, ¿viste? De estas cosas. No, lo importante es ser transparente con uno mismo, ¿viste? Porque nosotros podemos agarrar, sentarnos acá y hablar de un montón de cosas sí. que capaz que ni la estamos viviendo, ¿no? Pero nosotros acá venimos a contar la posta. Claro. ¿No? Lo que vivimos. La lucha que nosotros tenemos interna con nosotros mismos y sabemos que a la droga o al narcotráfico no vamos a combatir. Ah, no. Pero lo que sí vamos a combatir con nosotros mismos, ¿no? Con nuestra cabeza, con nuestros pensamientos y lo que elegimos hoy en día. Y claro, esto no lo cambiamos por nada, lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora, y algo muy importante también que es esto, ¿viste? De acá para adelante, si hacemos las cosas bien, sin consumir, sin elegir de vuelta eso, tenemos toda la vida por delante y no sabemos qué puede llegar a pasar en nuestra vida. Y siempre para bien, porque si vos haces las cosas bien y no elegís eso que nos llevó a tantas cosas malas, de acá en adelante no sabés cómo que podemos llegar. Tenemos un montón de proyectos, tenemos un montón de cosas. Hoy en día mi cabeza está enfocada en proyectos, en trabajo. Así que, nada. Ahora, si nosotros retrocedemos y nos giramos para el otro lado y volvemos a elegir el consumo, ya sabemos dónde terminamos. Obvio. Eso sí lo sabemos. Porque una podés terminar. Sí, preso, muerto, loco. Muerto otra. O loco. Son tres. Con suerte te morís. Con suerte. ¿Por qué con suerte? Porque si no tenés que estar preso, podés terminar en silla de ruedas, sí. Mal. Porque no sabemos. Lamentablemente la vida con la problemática de la adicción te lleva a ser... desastre, hasta a veces te hace perder el conocimiento y no sabes qué hacer, no sabes qué haces, no sabes ni dónde estás ni con quién estás, y de ahí vemos los casos en la tele hoy en día, viste, que hay chicos que terminan muertos o terminan con. Sí, haciendo cualquier cosa para poder conseguir claro. El objetivo. O ¿no? sea, de acá para atrás ya sabemos dónde vamos, de acá para adelante. Sí, si le ponemos un ejemplo, es como los caballos, ¿viste? Claro. ¿Viste los caballos que solamente pueden, que miran para adelante con una persona que consume o que está ya con la adicción al 100%, es como que solamente ve el consumo. Claro. Y quiere consumo, ¿no? Claro. Pero bueno, hoy en día nosotros, como lo decimos, ¿no? Estamos de la vereda de enfrente o generando un cambio para poder estar, ¿no? Ya definitivamente de esa vereda. Generando conciencia, obvio. Así que... Y ya vemos las cosas con más claridad. Ya tenemos un panorama más amplio de la vida y nos gusta. Sí, hoy en día este mensaje... No es fácil. He llorado, he estado... Vos me has visto cuántas veces compartimos en los parques de noche, madrugada, estando mal, estando... No es fácil, pero si vos... Porque... Todo sacrificio tiene su logro. Obvio. ¿No? Y si vos realmente llegás al logro y no te sacrificaste, el logro lo podés perder. Claro. Porque no te costó. No te costó. Pero si realmente la pasás, la sufrís y le das para adelante igual, y le das, yo he pasado muchas cosas adentro. ¿En tan poco tiempo? Sí, mal. Porque mal. Lucas tiene 3 meses. Ya cumplí 3 meses y voy para los 4 ya. Vamos, ya está ahí para la salida, ¿eh? Nada, vamos a ver si Dios quiere. Hoy en día trato de ponerle expectativas a otras cosas, ¿viste? No. Pero sí te da un poco de ansiedad. Más que nada porque es el fogón de Luna. Y me encantaría ir porque es mi hija va a los scouts, todo. Bueno. Es cosa que antes me lo perdía o no estaba al 100%. Y hoy en día estar así y verla a ella llegar a sus logros, a sus metas. Y poder acompañar esos momentos. Gianluca está ahora en los grupos Scout también, que se llama Los Castorcitos, que son los más chiquititos. Saludos a Los Castorcitos. Así que están... mi hermana Estela, no sé si ella está también acompañando ahí, pero sé que estaba en el movimiento Scout. Y
nada, verla a ellos ahí, viste, me le entregaron hace poco allí en la camisa, no pude estar, me puse mal, sí, pero dije, bueno, esta vez no voy a poder estar, pero la próxima vez voy a prometerme a mí que no voy a faltar más, viste, así que nada, hoy mi palabra tiene valor, antes no valía nada mi palabra, porque llegamos a perder eso. Antes le decíamos a nuestras madres, a nuestros familiares, le decíamos, quédate tranquilo que mañana voy. Sí, sí. Y ellos te esperaban en la mesa, te esperaban sentado, esperando, mirando a la puerta, esperando a que vengas, y uno a veces no iba. Y hoy en día que tu Muchas palabra... Muchas veces me pasó. Hoy en día que tu palabra tenga valor es re importante, ¿viste? Que cueste igual. Todavía a mí sí. Me falta, porque... No, lleva tiempo. Pero bueno... El tiempo lo dirá y el tiempo lo verá y el tiempo va a querer que todas las cosas se acomoden, va a querer que... Hoy en día no depende... Esto, lo que es la... Yo venía trabajando mucho con la... Porque también podemos hablar de eso, ¿no? Habla, este es el espacio. Hoy en día lo que tiene la problemática con el consumo es la dependencia emocional hacia las personas, ¿no? Y es algo que lo trabajamos... Todos. No hay ni uno que falte una clase de masculinidad porque todos pasamos por eso. Y hoy en día saber que uno depende de uno para ser feliz y uno depende de sí mismo para estar bien y no depender de un estado de ánimo de otra persona que te puede poner allá arriba o te puede poner allá abajo. Esa es la dependencia emocional. Que te pone allá porque te dice hola, ¿cómo estás? O te pone allá cuando te dice ni siquiera te escribo, ni siquiera te llamo. Y uno se pone mal y estuve... ¿Cuántos meses estuve así? Mucho tiempo. Y hoy en día ya dejo que las cosas fluyan y esto de saber que las personas no son un objeto y nosotros no somos dueños de las personas. Bueno, Lucas, pero... Este tema que trajiste vos de la dependencia emocional es algo bastante amplio. Así es. Y me gustaría poder traerlo para la próxima semana. Estaría bueno también, vamos a tratar de hacerle un tipo un mini reportaje al del taller de masculinidad para bueno, que lo comente. Dale. Así que vamos a ir viendo eso. Así que. Bueno, ya estamos en horario. Así es. Así que saludamos a toda la. Las personas lindas que nos acompañan en este programa, la FM 90.7, en la TV pública de Marcos Paz, en tu programa Generando Conciencia. Hoy Maxi Toledo con Lucas Agañarás. Así que mandamos saludito a todos los chicos en la quinta. ¿Vos, Lucas, querés cerrar con algo? Sí, vamos a mandar un mensaje a Nahuel. A Marta, mi mamá Marta, que también lo está viendo. Bueno, a Fabio, que ya le dijimos. A Nena, que es del Chaco. Después también tenemos a mi tía Nena, que también está allá. Bueno. A Alexi, que está afuera esperándonos. Bueno, querés saludar a todo Marcos Paz también. Bueno, vamos a saludar a toda la gente linda, de Marcos Paz, que nos está escuchando. Es hermoso este lugar. Hoy estábamos diciendo eso, qué hermoso, qué tranquilidad que es sentarse en una plaza acá y disfrutar del paisaje y disfrutar de la tranquilidad que hay acá, es increíble. Que allá donde nosotros estábamos no existía eso. No, para nada, este lugar es único. Así que allá lo creemos como nuestro. Así es. Espero que nos adopten. Así que nada, sí. Nos estamos viendo el próximo miércoles de 18 a 19 horas en Generando Conciencia. Así es.